Les contamos noticias positivas y es que una cuadrilla de la empresa de obras públicas acudió hasta la calle Juan Garzón para realizar un trabajo de bacheo. Esto tras la denuncia reportada a través de este, su primer noticiero de la comunidad, que sí cumple. Nuevamente sus denuncias, amigos televidentes, fueron escuchadas por la autoridad y, por supuesto, respondidas. Pero primero recordemos, esta solicitud de reparación de la calle Juan Garzón llegó a través de nuestros números de WhatsApp. Buenos días, estimados, por favor su ayuda. Reparación calle Juan Garzón y Machala, norte de Quito, el sector de Cotogoyao. Hace meses la calle está así, deteriorada al paso vehicular y se complica cada vez más. ¿Ven? Estamos urgentemente que le tapen esos huecos tan terribles. Los funcionarios municipales acudieron hasta este sector en el norte de la capital y realizaron la labor de bacheo. Me parece bien porque es bueno para los carros porque a la final no, ya sin los huecos nosotros no averiamos nuestro vehículo, ¿no? Los vecinos están contentos, pero hay algunos que dicen que ahora esperan la pavimentación. Hay que hacer esa pavimentación total. Así parches. Vienen las lluvias y nuevamente se va. Es una reparación completa. Ellos, sin embargo, agradecen de sobremanera a la autoridad. En Quito informó Andrea.